En general son todos mendocinos, hasta Dayana Ruiz, que está en el Stuttgart. Bueno, Gabriel Boucher es el primer bailarín, es francés, pero él es integrante del ballet de Santiago de Chile. Así que tenemos dos estrellas absolutas. Y después en algunos de los roles tenemos una mendocina que se llama Florencia Simo, que está en el Argentino de la Plata. Así que bueno, pero son todos mendocinos. Vamos a ver un ballet hermoso, que es, como digo yo, es una obra de teatro bailada, que se trata de un fabricante de muñecos, donde, bueno, Suanilda, que es la protagonista, que es Dayana, lo engaña y le hace creer que toma vida a su muñeca. Tiene danzas húngaras, folclóricas húngaras, es muy llevadero, es muy lindo, es muy divertido. El doctor Coppelius, interpretado por Piantino en esta ocasión, un placer. La verdad que un elenco y un grupo hermoso, y no tengo más que palabras de agradecimiento para con la Secretaría de Cultura por todo el apoyo y por el gran trabajo que hicimos juntos, sobre todo para mi mano absolutamente derecha, que es Alejandra Ríos, que sin ella esto no hubiese sido posible. Absolutamente todo el mundo. Es muy lindo, es muy divertido y uno aprende viendo. Obviamente siempre se aprende cuando hay posibilidad de esto de tanto nivel y con la orquesta de la provincia. O sea, es algo inédito. Hace muchos años que no sucedía. Y gracias a esta gestión estamos haciendo este gran trabajo de que la orquesta esté acompañando ballet y hace poco ópera. Eso es maravilloso, maravilloso.